Hola, buenos días. Los saluda su amigo Francisco Gutiérrez. En esta ocasión vamos a tomar estos 5 minutos para explicarles cómo dialogar con AutoCAD. La idea es que ustedes comiencen a practicar y a hacer sus dibujos en AutoCAD, que es un software de diseño asistido por computadora. Pero lo más importante es aprender cómo dialogar con este software de tal manera que podamos aprender el uso de los comandos de la manera más fácil y a través de mucha práctica. Bueno, para poder dialogar con AutoCAD necesitamos solamente 4 pasos. Este pequeño esquema que ustedes ven enfrente de su pantalla está diseñado como una guía para que ustedes puedan entender cómo funciona AutoCAD. Primer paso es, ustedes como personas tienen que saber qué quieren hacer, ¿no? Entonces pienso lo que quiero hacer, pero sabemos que AutoCAD es un lenguaje de comandos. Entonces no necesariamente lo que nosotros pensamos AutoCAD lo entiende. Entonces tenemos que irnos al paso 2. Una vez que sabemos qué queremos hacer, por ejemplo, un círculo, pues tenemos que traducirlo en el lenguaje de AutoCAD, ¿va? Bueno, ¿cómo puedo hacer un círculo a través de comandos? Y para eso tenemos esta tablita previamente diseñada y agrupada de tal manera que los comandos básicos estén por concepto general, en donde tenemos comandos de funciones que son on-off, configuraciones, el comando snap, que es toda esta serie de elementos en una línea. Tenemos dibujos 2D, tenemos visualizaciones, verificaciones, comandos de modificación, comandos de dimensión y texto. ¿Cómo funciona el pensar qué quiero? Bueno, quiero hacer un círculo. Bueno, ese es un dibujo, ¿verdad? En 2D, entonces el círculo en comando en inglés es circle. Entonces, vengo a mi tabla y identifico el comando, que es el círculo. Ya que sé cómo está el comando, pues no porque sepa cuál es el comando, AutoCAD lo va a adivinar, ¿no? Pues obviamente, AutoCAD hay que mandarle la instrucción a través del teclado. Tecleamos circle y si el teclado es la vía, el enter es el tren. El tren es el que lleva la información al software. Entonces, cada que ustedes tecleen un comando, pues hay que poner enter. De esa manera, le estamos mandando el código que AutoCAD entiende. Entonces, AutoCAD al detectar el comando, va a empezar a dialogar con ustedes buscando la información referente a cada comando para poder ejecutarlo. Entonces, de esta manera, AutoCAD les pregunta y les va a hacer algunos requerimientos aclaratorios de cada comando, por eso es importante practicarlos. Entonces, el paso es AutoCAD nos contesta y nosotros como paso 4 respondemos a los diálogos del software usando el clic de selección y enter en algunos casos dependiendo del comando. Entonces, ¿cómo funciona? Ustedes piensan el comando, ustedes piensan qué quieren hacer, identifican el comando con la tabla, se lo mandan a AutoCAD, lo escriben, le dan enter, AutoCAD agarra la información y les empieza a preguntar los requerimientos del comando. Normalmente, cuando ya estamos interactuando con AutoCAD, se usa el clic del lado izquierdo del mouse. Cuando se nos complica o no entendemos qué pide AutoCAD, podemos aplicar la tecla Escape, que es salirse del comando y volver a empezar. Entonces, vamos a dibujar rápidamente lo que quedamos, ¿no? Entonces, dijimos que yo quiero dibujar un círculo. Entonces, el comando quedamos que era círculo, le doy enter. Entonces ya lo pensé, ya supe cuál es el comando, le doy enter. Entonces ustedes pueden ver en la pantalla que AutoCAD dice especifica el punto del centro del círculo, ¿va? Entonces, como quedamos, el mouse se puede mover. Ahorita, como es un círculo que no está referenciado al plano cartesiano ni a ningún dibujo, pues lo voy a poner arbitrariamente en cualquier punto. Entonces quedamos que AutoCAD nos está preguntando el primer punto. Y como les dije, el dónde seleccionar es con el clic del lado izquierdo. Ahí le voy a picar. Ya le piqué. Ahí le estoy diciendo a AutoCAD que ese es mi centro. Y entonces AutoCAD me pregunta, especifica si quieres un radio o quieres un diámetro, o me da la opción de hacerlo físicamente, ¿no? Si se dan cuenta aquí, si yo le muevo, empieza a dar y me da algunas referencias ahí numéricas. Como nosotros estamos apenas aprendiendo a dialogar con AutoCAD, lo vamos a hacer así a donde nos dé. Aquí me gustó. Entonces, ahí le vamos a dar con el clic lado izquierdo del mouse para decirle a AutoCAD, este es el tamaño de círculo que quiero. Como AutoCAD no necesita mayor información para generar el círculo, en el momento que le dan el segundo punto, en ese momento queda el círculo.
Entonces, si se dan cuenta, es muy fácil. Ahora vamos a hacer una línea. Quiero hacer una línea, ¿ok? Ese es el comando, ¿eh? Ese es el paso 1. Paso 2 es, bueno, ¿cómo AutoCAD identifica que yo quiero hacer una línea? Bueno, ese es un comando de dibujo y su línea es line. Entonces, el comando que yo voy a teclear es line. Le doy enter porque acuérdense que ese es el medio para que le llegue la información a AutoCAD. La línea tiene muchas, tiene por lo menos 3 maneras de hacerse, pero ahorita vamos a hacer una muy sencilla, que es 2, seleccionando lo que nos pide AutoCAD. Dice, AutoCAD nos dice, especifica el primer punto. Entonces, el círculo verde que ven en su pantalla, eso se llaman los OSNAP. Está para el centro del círculo, que lo calcula automáticamente AutoCAD, o está para el cuadrante. Esos son puntos que se pueden configurar. Ya en algún otro video posterior se los explicaré. Por el momento vamos a seleccionar que queremos de este punto, que es del cuadrante, como punto 1. AutoCAD me dice, ¿cuál es tu siguiente punto? Entonces, mi siguiente punto es este. Como ustedes pueden ver, lo selecciono con el mouse del lado izquierdo y ya me dio la línea, pero como es una línea y AutoCAD puede suponer que necesitamos hacer más líneas, por eso me la sigue. Lo que vamos a hacer en este momento es darle o enter o escape, y en ese momento AutoCAD se sale del comando, ¿no? Entonces, ya vieron, esta es la manera más fácil de dibujar, es la manera en dialogar con AutoCAD. Son 4 sencillos pasos, pero si ustedes aprenden a seguirlos y aprenden a leer lo que les dice AutoCAD, es cuestión de práctica. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, comentario, estamos a sus órdenes.